Here's another one. Hola, 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 hola. ¿Estáis listos para leer potencialmente por última vez y luego quemar cualquier cosa que contenga palabra escrita como si de la Inquisición se tratara? ¡Vamos a ello! Pero se supone que esto termina, puede que sí, de verdad, de la buena, tal vez. Seguramente. Después de separarnos de Misochimizu y continuar un rato, el escenario a nuestro alrededor comienza a cambiar de nuevo. Pero esta vez sería... Ya digo, sería... menospreciar. Sería... hacerle... no hacerle justicia. Decir que simplemente es un cambio de escenario. Al final haremos unos bailecitos en modo libre si os portáis bien. ¿Qué demonios? El cielo es azul de repente. ¡Mirad allí! Es la imagen de siempre de las sombras, ¿a que sí? Ah, no. Es extraño, pero se siente diferente de lo que hemos visto en este mundo. ¿Es esto todo el festival? Es extraño, se siente distinto a lo que hemos visto en este mundo hasta ahora. Yo lo siento también. Este es definitivamente el olor del mundo de Sensei. It's as plain as the nose on my face. Está tan claro como la nariz en mi cara. Una parte del auténtico LMB se ha hecho... se ha abierto paso a este mundo. ¿Un sitio de verdad está en el escenario de medianoche? Tío, esto no es gracioso. ¿Qué está pasando aquí? Ajá, bienvenidos al LMB. No pienso decirlo entero, es muy largo. ¡No es divertido! ¡Lo he traído aquí! La... mierda. La audiencia, el escenario... ¡todo! ¿La audiencia? ¿Quiere decir todos los que aparecieron para... todos los que vinieron al festival? Oye, pero... si has traído todo el edificio en sí mismo, ¿por qué desapareció... de los vestidores... ¿cómo se llame? Kanami. La teletransportaste a ella y luego teletransportaste el escenario encima suyo. Posiblemente la has aplastado utilizando el escenario.
Sí. I want to watch their performance. I want to become one with everyone. I want to get up close. Quería ver su interpretación. Quería volverme una con todos. Quería verlo de cerca. Ya, pero saca un ticket como la gente normal. Everyone wants Bond somewhere in their hearts. If they can have that without any pain, there's no way they turn it down. Todo el mundo quería vínculos en alguna parte de su corazón. Si pudieran conseguir eso sin ningún dolor, entonces no habría forma de que lo rechazaran. Imposible. Si la voz está diciendo la verdad, entonces el festival LMB que tenemos delante nuestro es el que debería estar en el mundo real. Por otra parte, la explicación de cosas de meter manos en televisiones va a ser más fácil con Dojima a partir de ahora, si estaba metido en esta movida también. Debería ser el del mundo real. Es un venue, realmente es otra cosa. No es escenario. Es como localización, como... Pero es que no me sale la palabra, pero bueno, sí. Es un edificio enorme. La audiencia tiene que ser enorme, tremenda. Con toda esta gente aquí... ¡No! Está intentando... Are you trying to connect the entire LMB audience with your bonds? Recinto puede valer. ¿Estás intentando conectar a toda la audiencia del LMB con tus vínculos? Esto ya lo... sí. That's right. Won't that be amazing? Eso es, ¿no sería maravilloso? Pronto Kanami será la idol que todo el mundo quiere que sea, y ella cantará nuestra canción sobre vínculos. Todo el mundo estará tan feliz, realmente. Estamos a punto de convertirnos en uno solo, vale, pero una cosa que me acabo de acordar sin venir a ningún cuento. ¿Por qué Kanami conoce la letra de la canción original? Si la única conexión que tuvo con cómo se llame, Yuko Osada, es su diario. ¿Estaban las letras de esa canción en el diario? Vamos a suponer que sí, porque si no, no tiene sentido. Las únicas que conocían las letras eran Yuko Osada y la Cruella de Vil, como se llame. O Chimizu. Realmente todo eso de las letras antiguas lo han puesto nada más que para que parezca que la mala fuera Ochimizu o Yuko Osada todo este tiempo, porque... ¿Por qué sabe las letras? No sé si lo acaban explicando en algún momento. No sé si he leído la última frase. Todo el mundo sea tan feliz, estamos a punto de convertirnos en uno solo. ¡No seas estúpida! Ni de coña vamos a dejar que eso ocurra. Simplemente es que no lo entiendes. Está bien, todavía queda algo de tiempo hasta la interpretación de Kanami. Puedes jugar con estos niños un rato, dime que es la misma imagen. El escenario tendría que ser un cielo azul. Por favor, que sea la misma imagen. Mírala, vamos, vamos. ¡Vamos! La misma imagen, aunque el escenario se supone que tiene que ser muy distinto esta vez. Siento que la voz se va, y al mismo tiempo una miasma oscura aparece, y una horda de sombras emerge, claro que sí. Y sigo diciendo que hay sombras por ahí, las de la lengua sacada, volando. Esas no están enlazadas con ningún lazo. Pero ea. ¡Maldición, no tenemos tiempo para esto! Estas cosas otra vez. ¡Fuera! ¡Apartados del camino! ¡Maldita sea! ¡Kanji, no! Amenazar a estas sombras no ayudará para nada. No sé, a lo mejor podrías... bailar, Rise. Eso sí que ayudaría. Has bailado una vez. ¡Lo sé! Está bien, Kanji. Hemos llegado hasta aquí. Rise, pon mi música, porque soy el prota y os jodéis todos. We can't pull the LMB audience into this. We have to save them.
No podemos arrastrar a la audiencia del LMB a esto. Tenemos que salvarlos. ¿No bailaste tú la última vez también? Entendido. Acaba con ellos por nosotros, senpai. Aquí no nos gusta a nadie trabajar. El prota que chupe cámara todo. Y por cierto, macho. ¿Es que guardaste el uniforme del año pasado? Que seguro que está acartonado. Que tienes el número 2 en la solapa. Y tendrías que ir al tercer año ya. ¿No puedes haber cogido un uniforme nuevo y limpio? ¿Te dejan llevarte el uniforme? Da igual. Dejármelo a mí, dale. Oh no, estamos bailando demasiado temprano, no estoy preparado. El prota tiene la mitad de las canciones, es absurdo. Y esta canción es la intro. Ay, eso es otro ritmo. Como digo, es una canción demasiado tempranera. No, es demasiado temprano. No estaba listo. Además, el prota está cansado. Ha bailado demasiado. ¿Y cuántos días llevas sin dormir? No, te di tú, no, por Dios. Mira que había gente para elegir. ¡Qué choy! ¡Hala! ¡Madre mía! El ritmo ya... ¿Para qué seguirlo? Mola que Naoto dice, has mejorado cuando la estoy cagando. La culpa es del oso, seguro. ¿Qué estoy haciendo? Buen final. A juego con todo el resto de la canción. Lo de aquí para otra le queda bien al prota, sí, ¿no? Porque se las lleva todas. Y el protagonista diciendo, exactamente como pensaba que iba a salir. Sí, exactamente, 16 Qs, no lo mires, vamos a pasar página. Corramos un estúpido velo.
¿Cómo ha ido? Podría... Pude distinguir que después de darlo todo, todo lo que tenía en ese baile, las sombras estaban entusiasmadas en cuanto a terminar la canción. Pero, al contrario que Rise, ya un momento, al contrario que Rise, yo solamente soy un bailarín amateur en lo que se refiere al baile, sí, solamente soy un amateur. Pero es que Rise solamente ha bailado una canción, entonces normal que haya tenido tiempo para que le salga bien, nos ha jodido. Y tampoco salió tan bien. Aunque es más fácil expresar nuestros sentimientos en este mundo, no importa cuántas veces baile, que ya van cuatro, creo, aún todavía me preocupo. Así que cuando veo que las sombras se convierten... ¿Cuatro o cinco? Muchas. Cuando veo que las sombras se convierten en haces de luz y escapan a este mundo, es la única vez que realmente sé que lo he hecho bien. El único momento. Está bien, parece que lo han entendido. Han entendido que te gusta chupar más cámara que un tonto un lapicero, madre mía. ¿Qué afán de protagonismo tienes? Aún así, sintiendo ese subidón de citación, choco los cinco con mis amigos y por fin me relajo. Entonces es cuando Chie habla. ¿Sabes? Ahora que lo pienso, esta es una situación muy comprometida, ¿verdad? Todo el festival LMB ha sido arrastrado aquí. Eso es una locura. This might be beyond what we've been facing up to now. Do you really think that was Kanami-san's shadow? Puede que esto supere a todo lo que nos hemos estado enfrentando hasta ahora. Se refieren a... En este juego, vamos, no en el original. ¿Realmente crees que esta es la sombra de Kanami-san? It's possible. Es posible. The shadows we've encountered here so far were forcefully pulled from the people who watched the video on the LMB site. Las sombras que hemos encontrado hasta ahora fueron arrastradas por la fuerza de la gente que vio el vídeo en el sitio de, en la página web del LMB. Todavía estáis contándome estas cosas. Ya lo sabemos, no hace falta la exposición ahora en auto, es un poco tarde. Pero comparada con las sombras con las que luchamos en las anteriores aventuras, que también han sido unas cuantas, estas son irregulares, de alguna manera. ¿Sabes? Es... ¿Sabes? Es cierto. Las sombras que usamos... Las sombras que solemos conocer... Que conoce... ¿Qué? Las sombras a las que estamos acostumbrados tomaban la forma de las partes que no queríamos admitir, que estaban enterradas dentro nuestro. When they came out in that TV world, they'd talk non-stop to the point where it got obnoxious. Cuando salieron en el mundo de la televisión, hablaban sin parar hasta el punto en el que se volvían muy pesadas. The way I remember it is them going on and on about things we never wanted anyone else to find out about. De la forma en la que lo recuerdo, estaban hablando todo el rato de cosas que nadie quería que descubriéramos. Me daba la sensación de que cuanto más las negábamos su existencia, más poder recibían mientras más se volvían sus yos propios. Su propio individuo, vamos. I don't really like to think about it, though. Aunque no quiero ponerme a pensarlo. Don't deny it anymore. But it's still tough to say I'd accept it with open arms. Aún... Ya no lo niego, pero aún así es duro aceptarlo con los brazos abiertos. Sobre todo porque...
No, lo aceptaste con los brazos abiertos, pero es que tu sombra era un poco de aquella manera. Dejando aparte estos amargos recuerdos de nuestra juventud, ¿significa esto que esta cosa es realmente... ¿Es en serio la sombra de Kanami? Whether or not she realizes it, if we take what Miss Ochimizu told us. Se dé cuenta o no, si aceptamos lo que nos dijo, si tenemos en cuenta lo que nos dijo Ochimizu. We know that Kanami-san is constantly burdened with abnormal levels of stress. Sabemos que Kanami-san está constantemente expuesta a unos niveles anormales de estrés. If she's indeed buried these memories rather than acknowledging them, it wouldn't be a surprise for her shadow to go berserk. Si realmente ha enterrado estos recuerdos en lugar de aceptarlos, no sería ninguna sorpresa que su sombra se haya revelado, se haya... Sí, se haya revelado. Sí, pero... ¿Qué lo ha causado? ¿En el mundo real? ¿Cómo que en el mundo real? No entiendo la frase, pero ¿en el mundo real? El único problema es por qué no es este el mundo de la televisión, sino que es un mundo paralelo. Pero ¿qué lo ha causado? Siempre había un detonante que... Que causaba, vamos, que la persona se revelara la sombra. For all of you, it was entering the TV world, since it's so closely connected to people's hearts. Para todos vosotros fue entrar en el mundo de la televisión, ya que está tan conectado tan de cerca a los corazones de la gente. Ya no hablemos de corazones. But what caused it in Kanami-san's case? ¿Pero qué lo causó en el caso de Kanami-san? Que la llamaras amiga, no me digas qué es eso, por favor. There's also the way that Shadow brought the whole LMB site from our world to here. La verdad es que no me acuerdo esto, pero vale. También está la forma en la que la sombra ha traído aquí a todo el LMB desde nuestro mundo. ¿No te parece algo que es... que supera por mucho a lo que una sombra ordinaria podría hacer? That's a good point. Not only did it pull in people's shadows with that video. Eso es verdad, no solamente trajo a las, no solamente atrayó a las sombras de las personas, de la gente, de, con ese vídeo, sino que creó este mundo enorme. Es mucho más poder lo que una sombra de una pobre dama podría tener. Entonces deberíamos considerar la posibilidad de que algo con más poder esté manipulando los eventos de aquí. O tal vez... ¿No deberíamos estar avanzando hacia el escenario? Una ola, un grito de excitación irrumpe desde el LMB. Y... que había sido... traído desde el otro mundo ya, sí, no, no hace falta que me expliques que el LMB no debería estar aquí. Esos no eran gritos como de sorpresa o ansiedad o susto. Definitivamente eran griterío de ánimo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué demonios? El público se está volviendo loco, pero en plan bueno. Considerando que han sido arrastrados desde otro mundo. O a otro mundo. No sé lo que es, pero puedo sentir una presencia... asquerosa, pero no es realmente lo que quiere decir. En esa dirección, es realmente fuerte una presencia... como inquietante. Kanami-san's in danger. Tenemos que apresurarnos, como muy fuerte, una presencia muy fuerte. Tenemos que apresurarnos, Kanami-san está en peligro.
¿No sabéis andar y hablar a la vez, por favor? Ah, vídeo. Ese tiene una toalla en la cabeza. Dos tienen una toalla en la cabeza. Por un momento no tenía ni idea de lo que había ocurrido. ¿Será esto Kanami? ¿Será esto Kanami? Todo lo que sabía es cuando volví en mí, estaba de pie en el escenario de nuevo y Nanako-san estaba al lado mío. Ah, yo... Ah, ¿qué? ¿Kanami? ¿Por qué estoy en el escenario? No tengo ni idea de lo que está ocurriendo. Pero por algún motivo siento que tengo que proteger a Nanako-san. Me apresuro a su lado y pongo mis manos en su... en sus hombros. Me giro al escuchar los gritos de ánimo. Y ahí de pie me veo a mí misma, otra yo, que no soy yo. Mis piernas están congeladas por la sorpresa y el terror. No puedo moverme en absoluto. ¿Hay dos yo's? Venga, no te sorprendas tanto. A ti y a la audiencia os he traído a todos hasta aquí. Es porque parecía que estabas... sufriendo. ¿Nos has traído? Es cierto, yo, el diario. Está bien, no hay nada de lo que tener miedo ahora. Conecta conmigo y no tendrás nada de lo que preocuparte. Abandónate a ti misma y conviértete en la tú que todo el mundo quiere que seas. Haz eso y recibirás el vínculo que quieres, que deseas. ¿Un vínculo? ¿Quieres uno, verdad? No puedes cantar sin uno, después de todo. Yuko-san definitivamente no podía. Cada palabra que proviene desde este otro yo es como un ataque directo, como una puñalada directa a mi corazón. Yuko Sada, la persona que admiraba y la razón por la que quise convertirme en ídol. Y entonces, aquel día... ¡Yuko-san! Es duro y es doloroso, ¿no es? Callous DJ tiene una canción sobre bonds, after all. Es difícil y es doloroso, ¿verdad? Calistilla, sí, es complicado de decir. Es una canción sobre vínculos después de todo. Yuko-san was so noble, so abundantly elegant, so loved by everyone. Yuko-san era tan noble, tan abundantemente elegante, tan querida, tan amada por todos. She was the one you admired. The one who saved you from your solitude. Era la que admirabas, la que te salvó de tu soledad. Aún así, la soledad le atormentaba incluso a ella, resultando en su trágico final que viste por ti misma. No tienes nada, no hay nada que puedas expresar, no tienes vínculos propios. Por favor, para. Ajá. Te dejaré oír lo que la gente del público piensa de ti. Aquí tienes. Está dando prisa, ¿no? Todavía están... dándole coba a esto, básicamente es como...
¿Todavía están preparando esto o están dándole contexto? Es como la introducción de un show. ¿Todavía están con esto? ¡Daros prisa y apresuraros para que continúe! ¡Daos prisa y que continúe el show, maldita sea! No one cares about these stupid skits. Like anyone gives a damn how the idol feels. A nadie le importa una mierda estos estúpidos sketch, vamos a decir. Como si a nadie le importa cómo se siente la idol. Los sketches. No bullshit. Just smile like you're supposed to. I mean, that's what you're paid for, right? Porque habéis pagado por ver el show este, si a nadie le importa cuatro mierdas el show este, pero basta ya de gilipolleces. Simplemente sonríe como se supone que tienes que hacer. Quiero decir, es por eso por lo que te pagan, ¿verdad? Can't believe how full of themselves these idols are. Cut the crap and come out on stage so we can see some skin. De nuevo, ¿para qué has venido? No me puedo creer lo creídas que son estas idols. Dejad de tonterías y sal al escenario para que podamos ver algo de carne. Bueno, eso ya es más creíble. No puedo con esto. No quiero escucharlo más. No. Quiero ver a nadie. No tengo vínculos. No tengo ningún derecho a cantar esa canción. Quiero mis propias conexiones. Quiero ser aceptada por todo el mundo, pero si escucho lo que ella está diciendo, ¿tendré un vínculo? Por amor de... Un montón de lazos, hacen lo suyo, salen de cualquier parte y me atan levantándome en el aire, pero esta vez no ha aceptado todavía, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo? Ah, esto es como lo que vi antes, cuando mi Shochimizu me protegió. Bueno, exactamente igual, ¿no? Por el rabillo del ojo veo a Nanako-san apresurándose a mi lado. Por lo menos la gente va a sacar... Para que luego digáis, oye, que el precio de la entrada es caro y que no vais a ver nada interesante en el festival este. A través de la... del ruido, del... el ruido, pero mental, vamos, del estupor. A través del estupor, vagamente, me pregunto vagamente si será peligroso que ella se acerque. Pero no tengo la energía para detenerla, ya ni el uso de tus extremidades. Hermana mayor, ¿estás bien? A lo mejor no es el momento para que le llames algo así. Oh, lo siento, Nanako-san. Lo siento tanto. Ya no, lo vas a sentir más cuando vea esto, Dojima. ¿En qué clase de shows estás metiendo a la hija? I'm sorry for you too. Ajá. Lo siento por ti también. No se te ocurra tocar. That Kanamin's disappointing, isn't she? Esa Kanamin es... Mierda. Olvido palabras en español, que es lo cachondo. Joder. No es vergonzosa, es lo otro. Delantal, efectivamente. Decepcionante. Sí, te suena parecido, da igual. Esa canamina es decepcionante, ¿verdad? Ven hacia mí. Será más divertido conectar conmigo, ¿verdad? Hombre, no sé yo ahora mismo en el nivel de divertido cómo está. ¿Sabes? ¿Dónde elegir? La otra yo habla a Nanako-san. Viendo su preocupación, lentamente comienza a andar hacia ella. Mi instinto de protegerla se vuelve a encender. Y
saco un poco de energía para un último... Para suplicarle en un... En un susurro... No es ahogado, pero bueno, un susurro ahogado. Nanako-san, run. Nanako-san, corre. Don't bully my big sis. No te metas con mi hermana mayor, ya, pero... Tú no eres Kanamin, lo puedo distinguir. Kanamin es la única Kanamin y tiene los ojos amarillos también. Oye, Nanako, ¿esto no te recuerda a nada? Nanako no huye. Extiende sus brazos como si me estuviera protegiendo y se pone delante de la otra Kanami para detenerla. A lo mejor son gemelas idénticas. No, Nanako-san, no puedes hacer esto. Mientras mi conciencia empieza a desvanecerse... Una lágrima me recorre la cara. Nanako-san está intentando proteger a alguien como yo. Y aquí llega el circo. Kanami. Kanami. Wait. What the? Why is Nanako-chan here? Kanami. Hey, espera, ¿qué demonios? ¿Por qué está Nanako-chan aquí? Y el padre también, que le tenéis que explicar varias cosas. La entrada que encontramos parece que nos dirige hacia los cambiadores. Parece que nos dirige desde los cambiadores. Que nos dirige hacia afuera desde los cambiadores. Y según corremos al estadio, acabamos en un escenario. Pero esto es exactamente lo que necesitábamos. Mientras nos apresuramos para salvar a Kanami-san, vemos a Kanami atada por los lazos y los ojos dorados de la otra Kanami. Y Nanako, que está delante de la Kanami atada como si la estuviera protegiendo. ¡Hermano mayor! Eso. La voz se me... corta un poco, incapaz de ocultar mi sorpresa. ¿Por qué está Nanako aquí? Espera, aparte de eso, ¿qué es ese traje? Es un delantal, ya empezarás a odiarlos. Hazme caso. No, eso no es importante, na que no. Tenemos que encargarnos de la situación que tenemos delante nuestro. En cualquier caso, estamos aquí ahora, así que no dejaremos... Que... Ni que Nanako-san, ni que... Ni que Kanami-san, ni que Nanako resulten heridas. That lady captured Kanami. Ah, esa chica capturó a Kanami. I tried, but, Lo intenté, pero... You did a great job. You could tell me more about it later. Has hecho un buen trabajo. Ya me lo dirás luego. Dejamos que Nanako... se eche atrás y nos enfrentamos a la otra Kanami-san de nuevo. No, sería más acertado decir que es una que es algo que está llevando un disfraz de Kanami-san. You caught us off guard last time, but it's time we started fresh. Let go of Kanami. Tú nos atrapaste con la guardia baja la última vez, pero es hora de que empecemos de nuevo. Deja ir a Kanami. Well, that was faster than I expected. Too bad for you that Kanami's already made up her mind. Bueno, eso ha sido más rápido de lo que esperaba. Una lástima que Kanami ya se haya decidido. Ya se haya decidido. Oye, Kanami no está sufriendo ahora mismo. Eso no va en contra de tus normas. Are you Kanami-san shadow? ¿Eres la sombra de Kanami-san? Who cares about that? The important thing is Kanami's performance is about to start. ¿A quién le importa? Lo importante es que la interpretación de Kanami está a punto de comenzar. That's right. I can't sing. Without bonds, it won't reach anyone. Eso es. No puedo cantar. Sin vínculos no llegaré a nadie ya, y con ese hilillo de voz tampoco. Proyecta la voz. ¿No te han enseñado nada? That my fans want, then they'll connect with me.
Pero si soy la yo que quieren mis fans, conectarán conmigo ya. Pero no sé yo si te conviertes en lo que tus fans quieren conectar. Este hiciste conectar y conectar. Creo que quieren conectar. Kanami-san balbucea en su delirio, sus ojos vacíos y ciegos. No, a este ritmo Kanami-san será sustituida por un monstruo. Será como atrapada por un monstruo, pero atrapada ya está. Justo como Tamami-san y Tomoe-san. Kanami-san. Yu-san, Rise-senpai, it's okay. I know I'm hopeless. Yu-san, Rise-senpai, está bien, sé que soy inútil, aunque no es exactamente inútil lo que han dicho. E inútil lo tenemos reservado, pero sí, que no tengo arreglo. Sé que no tengo arreglo. Don't say that, Kana-chan. You gotta hang in there. No digas eso, Kana-chan. Tienes que aguantar ahí. Literalmente, hanging there significa quedarte ahí colgando. No sé si vuelve a ser la mejor elección de palabras, Teddy. You've given up already? Don't settle for that thing's fake bond. ¿Ya te estás rindiendo? ¿No te conformes con el falso vínculo de esa cosa? It's impossible for me. I can't do anything. There's nothing good about me. Pero es imposible para mí. No puedo hacer nada. No hay nada bueno. No tengo nada bueno. Hombre, se me ocurren un par de cosas. I remember everything now. Recuerdo todo ahora. I admired Yuko-san. Aunque puede que sean falsas. Admiraba a Yuko-san. I was never good at socializing. Even when there were people around, I was alone. No soy buena socializando. Incluso cuando tenía gente a mi alrededor, estaba sola. But Yuko-san's songs encouraged me. They made me think if I could be like her. Pero las canciones de Yuko-san me animaban. Me hacían pensar, puedo ser como ella. Then do that, Kanami-san. It's never too late to start. Entonces haz eso, Kanami-san. Nunca es tarde para empezar. I want to, but I can't. I mean, just look how she ended up. Quiero, pero no puedo. Quiero decir, mira cómo acabó. Bueno, pues cambia esa parte, aunque la parte de colgarse con lazos ya has empezado mal. Y querías no hacer eso. I don't even know how to show my true self. Ni siquiera sé cómo mostrar mi auténtico yo. I'm scared of being hated, of making mistakes. I don't even know how to get close to anyone. Tengo miedo de que me odien, de cometer errores. Ni siquiera sé cómo acercarme, cómo sí, acercarme a nadie. Quiero un vínculo tanto que no hay forma de que pueda cantar sobre ellos. No puedo ser como Yuko-san. No tienes que serlo. Entonces di eso. Ya lo ha dicho. ¿Qué? ¿En la canción? No hay tiempo para cambiar la letra otra vez. O si no, puedes intentar cantar como si te hubieran disparado en el ombligo o no sé qué, porque te han matado al hermano o alguna cosa de esas. Pues haz lo que te salga y luego dices que ha sido aposta y ya está. Ahí está tu problema, Kanami-san. No tienes que ser Yuko-san. If Calistigia is about bonds, then you bring to it what bonds mean to you. Si Calistigia va sobre vínculos, entonces tienes que expresar lo que los vínculos significan para ti. If you don't understand them, then that's how you sing it. If you want something, express what it is you want. Si no los entiendes, entonces así es como lo cantarás. Si quieres algo, expresa lo que qué es lo que quieres. I know that might be scary for you. It might mean you'll hear a lot of cruel, hurtful things from people. Sé que puede ser
aterrador para ti puede que signifique que escuches muchas cosas hirientes y crueles de la gente. ¿Pero no decidiste salir al escenario para expresar lo que sientes? That's right, Kana-chan. That new song of yours, Cali Cal, what was it again? Eso es, Kana-chan. Esa nueva canción tuya, Cal Cali, ¿cómo era? Whatever. I want to hear you sing. What's it called? Lo que sea. Quiero escucharte cantar. ¿Cómo se llame? There's no point in lying. No hay por qué mentir. You just need to be yourself and show other people who you really are. Solo tienes que ser tú misma y mostrarle a otra gente cómo eres de verdad. Who I really am. ¿Cómo soy de verdad? Que era lo que justo hace dos o tres frases has dicho que no sabes lo que eres de verdad. Ni cómo expresarlo. Pero ahora que te lo hemos dicho, sí. De repente, incontables voces, aunque una de ellas es la de Teddy, se distingue muchísimo. Incontables voces vienen desde la audiencia. Nos giramos para encararnos a ellos. Sorprendidos. Cierto, estamos en el escenario durante la interpretación de Kanami-san. Oh, yeah, there's people here. I got so into it that I forgot. Oh, sí, hay gente aquí. Nos metimos tanto en esto que se me olvidó. They're cheering for Kanami-san. Kanami-san is such a liar. Pero están animando a Kanami-san. Ja, Kanami-san es una es tan mentirosa. No one is devoid of bonds. They just can't see it for themselves. Nadie está carente de vínculos. Solo es que no pueden verlo por sí mismos. O eso es que han atado a Kanami en el escenario en poses provocativas, una de dos. That's right, you know. All of us are cheering for you too. Kanami, you just gotta stay confident. Todos estamos animando, tienes que tener confianza. Nunca me perderé un show de Kanami Kitchen, Kanami, etc. ¿La gente va en serio con esta mierda? ¿Qué sirve esto? ¿La gente es tan estúpida que se cree en estos sketches tan tontos? Toda esta mierda sobre vínculos hace que me hace reír. Son ídolos, ¿sabes? No le importa una mierda lo que piense la audiencia. No necesitamos este drama inútil. No es que esperara nada de ellos. Solo quería ver una celebridad en el escenario. That's not what this is all about. What? It doesn't matter if this is just a show or we're just an audience. No, eso no es. No importa que seamos una audiencia o lo que sea. Kanami y su grupo siempre intentan... Va muy rápido y me lo pierdo a la mitad. Intentaban animarnos. Sí, si Kanami tiene problemas, entonces es nuestro turno para apoyarles. Etcétera. Ya, qué demonios, ya no me importa. Sí, quédate prisa, hazlo lo mejor que puedas, Kanami. ¿Para qué has venido si no querías ver el show? No sé lo que se habrá podido entender durante esa escena, seguramente poco. Porque me estaba peleando con el propio sonido de la escena, pero es que como pasaba demasiado rápido... Básicamente, pero a la gente le importan estas tonterías de sketches, de escenas que hacen entre canciones. Si esto es todo una tontería. Así que si a los ídolos esto les importan cuatro mierdas su público y lo que sientan y no sé qué. Así no va de eso, es que Kanami siempre nos ha dado ánimos y Kanami Kitchen y eso siempre querían que nos sintiéramos bien, así que ahora está en problemas, tenemos que animarla nosotros. Anime polleces. Los ánimos de la audiencia se vuelven más fuertes y más fuertes.
y eventualmente forman una voz única. Todo el estadio del LMB está cantando, que está entonando el nombre de Kanami. El público se está volviendo loco por algún motivo. ¿Cómo han podido escuchar todo lo que hemos dicho en el escenario? ¿Tenemos micrófonos? Los fans entendieron los sentimientos de Kanami-san después de todo. Están diciendo mi nombre. Kanami. Mira, la única que te importa y la del pelo. Kanami. 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 Wow, the rest of Kanami Kitchen's here. Wow, el resto de Kanami Kitchen está aquí, o sea, solamente el pollo, que al fin y al cabo es la única que le importa a Kanami por algún motivo. Wait, why'd you come here? We told you to stay where it's safe. Espera, ¿por qué habéis venido aquí? Os he dicho que esperarais... Os dijimos que esperáis donde estabais a salvo ya, pero Shimizu se pasa las órdenes por el forro. Como si nos fuéramos a... acobardar y escondernos cuando Kanami está en peligro. Aunque hubiéramos sido más guay si hubiéramos llegado primero. Ay, Dios. Sí, Canners y nosotros vamos a ser buenos amigos a partir de ahora. ¡Yee-haw! Porque por tener gente con acento lo ponen como si fueran sureños y ya está. ¿Amigos? Nos juntamos y hablamos las cosas. Y seguramente Ochimizu les hizo interpretar alguna cosa rara también. Hasta ahora no éramos nada más que personajes de atrezo. Personajes secundarios en el grupo para que la gente se animara por Kanami. It's odd now that I think about it. We're all with the same agency and about the same age, but we kept our distance from each other. Es raro ahora que lo pienso. Estamos todas en la misma agencia y tenemos más o menos la misma edad, interrogación. Pero mantenemos las distancias la una de la otra. Creo que probablemente teníamos miedo. Creíamos que todos que recibiríamos críticas si mostrábamos nuestros auténticos yos. Pero las cosas serán diferentes a partir de ahora. Hemos decidido que vamos a cambiar. Nos volveremos amigos genuinamente, como el grupo de Yusan. ¿Como nosotros? Sí, pues anda que no tenéis que pasar cosas para ser como nosotros. Eso es, y yo como su productora voy a estar con ellas durante todo eso. Eso suena más hardcore que una amistad simple. Lo nuestro tampoco es normal, normal, o sea... Entonces, Kanami, no podemos dejarte así. Te lo está diciendo la única que te importa del grupo, hazle caso. Kanami-san. Esa importa menos. Lo mismo digo. Connors. Y esa a lo mejor podéis sacrificarla. Kanami-san. ¿No son estos vínculos? Ellas te entienden. A lo mejor entender a justo esta que acaba de hablar va a ser un poco más complicado. Por el acento ese, pero vamos. ¿Me estás bailando, hijo? Nunca. Aquí no se baila. Las dos sirven, ¿qué más da? Vuestros sentimientos están llegándole. No todo lo que has hecho hasta ahora es una mentira. No matter how insignificant it felt at the time. You were creating bonds too. No importa lo insignificante que se sienta en el momento, tú estabas creando vínculos también. Sumamin, Tamamin,
Sumomin. Sumomin, Tamamin, etc. I'm so happy. I finally have friends. Estoy tan feliz, por fin tengo amigas, que son las que ya tenías. Pero no, pero sí. Kanami-san habla con nueva, con renovada fuerza. Y cierra sus manos para formar puños con una determinación visible en su cara, aunque la imagen del fondo no la hemos cambiado. Eso es, yo he aprendido eso también. Siempre que las voces de nuestros amigos estén con nosotros, podemos volver a ponernos en pie tantas veces como haga falta. Esto lo has aprendido ya de antes, o sea... El poder de la amistad y todo eso. Ya lo hiciste, protagonista, varias veces seguro. Todos vosotros sois mis preciados amigos. She broke free of our bonds? ¿Se ha liberado de nuestros vínculos? Casi mejora, saber en qué se transformaba esta. ¡No me gritéis! Después de escapar de sus lazos, Kanami anda de forma torpe estamos a un momento de apresurarnos a su lado, pero no nos hace falta. En su lugar, los otros miembros de Kanami Kitchen y Miso Chimizu aparecen de detrás nuestro y rodean a Kanami para apoyarla. Kanami, ¿estás bien? Sí, vinisteis a por mí después de todo. Está bien, parece que puedo dejarle a Kanami-san a ellos. Asiento, efectivamente, como siempre, a mis amigos y me giro, por supuesto, para encararme, claro que sí, con la otra Kanami-san que todavía está ahí de pie, otra cosa que nos gusta hacer mucho en este juego, sorprendida. Ok, estos pensamientos de la gente creo que sobran. Casi. Se podrían resumir más, yo creo. Está bien, tú vas a pagar por todo lo que has hecho. Sobre todo porque la mitad de los pensamientos son: asiento con mis amigos, me incorporo, me giro para ver lo que ocurría y ya está. ¡Ey, ahora te tenemos! ¡Se acabó! ¡Se acabó el juego! ¡Trae tu culo! No. ¡Mueve tu culo adentro suyo! Mierda. Sí, vuelve a entrar en ella, sombra y esas cosas. ¡Maldición! You silly things. You've got this all wrong. ¿Qué? ¡Tontos! ¿Habéis entendido esto? ¿Estáis equivocados? She was the one who yearned for me. Ella era la que me añoraba. Oh, it was so nice inside her, and now you've got it poisoned her too. Se estaba también dentro suyo, eso, vamos, estamos trabajando bajo esa suposición, sí, pero ¿de qué estamos hablando? Y ahora le habéis envenenado a ella también. Well, that's fine. If she doesn't need it, then I'll just go take someone else's bond. Bueno, está bien, si no lo necesita, entonces iré a coger el vínculo de algún otro. ¿Qué está pasando aquí? No creo que esta sea realmente la sombra de Kanami-san. Ya, sí, también estábamos pensando en eso de antes. Puede que tengáis razón, no huele como una sombra para nada. ¿Qué eres tú? ¿Me? I'm one who yearns. The manifestation of the eternal bonds that people desire. Yo soy la que añora la manifestación. Soy la que añora, punto. La manifestación de los vínculos eternos que la gente desea. Esto de que me suena. What of what? ¿El qué de qué? What I want to know is, why do you resist me so much? Lo que quiero saber es por qué me resistís tanto, porque es lo que nos dedicamos a hacer. What people truly want
is to connect without any pain or suffering. O sea, excepto cuando ocurre en Tokio. En ese caso no asistimos, no acudimos a ayudar. Aunque sea dolorosamente evidente de que algo se está cociendo en Tokio. Lo que la gente realmente quiere es conectar sin ningún dolor ni sufrimiento. Algo no está bien, está actuando distinto de repente. No necesito gente como vosotros, no necesito a nadie que no me desee, que no me añore, que no... sí, que no me busque. It's all your fault that everyone's been poisoned by this true self idea you've been talking about. Es todo vuestra culpa de que todo el mundo esté envenenado por la idea esta del auténtico yo del que estáis hablando, del que habéis estado hablando. That's fine though. They'll understand if they connect with me. Está bien. Lo entenderán cuando conecten conmigo. No me toques el público y no pongas la misma imagen. No pongas la misma imagen. Como pongas la misma imagen, te pego. Ah, menos mal. La voz que viene de la falsa Kanami-san cambia y una niebla oscura aparece de la nada. ¡Bien! Al mismo tiempo, aparecen lazos gigantes por todo el estadio y comienzan a atar a la gente y a los objetos de la misma manera, del mismo modo. ¡No! Esto no es bueno, tío. ¿Qué demonios es esto? Sí, es verdad, no es la misma imagen de siempre. No sé qué hacer. Ah, va tras la audiencia. No debemos dejar que lo haga. Ahora, mirar hacia arriba, hacia mí. Admirarme. Behold the bonds you yearn for made manifest. The most perfect bond you could desire. Admirar a los vínculos que deseáis porque se han manifestado. El vínculo más perfecto que podréis desear. Efectivamente, es rojo. Corre más. No recordaba que fueras así. Well, isn't it amazing? Isn't it divine? Ah, bueno, no es maravilloso, no es divino, me. Los he visto mejores. You'll learn soon enough. Ya lo veré, lo descubriréis enseguida. If you just abandon who you are, anyone can become someone that everyone loves. Si abandonáis quien sois, todo el mundo puede convertirse en lo que todo el mundo ama. Todo el mundo ama lo que quiera ser que seas. Ahora es una Vocaloid, mierda. Es Japón, lo desean. La otra Kanami-san, envuelta en una niebla oscura, se convierte en una silueta gigante. Delante nuestro... aparece una... un ser de aspecto bizarro, un ser bizarro de aspecto de, con aspecto de estatua, que emite un brillo ominioso. Es una palabra que existe, ¿verdad? No me la acabo de inventar. Menos mal. ¿Entonces esta cosa es la culpable del caso? Y una mierda, no hay nada de Dios en eso, no hay nada divino en eso. Vamos a demostrarte que esto no es un auténtico vínculo. Hombre, Dios es... no sería el primero. Todavía no sé lo que es esta cosa, pero seguramente sea un Vocaloid. Pero sé que ha entendido mal las cosas. Tenemos que vencer por el bien de todo el mundo y por defender cantar de verdad en lugar de una estúpida voz de vocoder que suena súper rara. Entonces es cuando Kanami-san y Nanako, quien se habían echado detrás, con Misochimizu y las otras, se apresuran a nuestro lado.
¿Qué? ¿Qué se creen que están haciendo? Sobre todo... Sobre todo Nanako con el traje ese ridículo. ¡Wow! ¿Qué estáis haciendo? Quiero decir, ¿tú también, Nanako-chan? ¡Esto es peligroso! ¡Tenéis que volver! No, ahora entiendo lo importante que es expresarte a ti mismo. Yu-san said that I'm one of you, so I'll stand here with the rest. Qué oportuno que todo el festival este fuera de vínculos, ¿sabes? Y el ser este maligno también vaya de vínculos. Así podemos hacerle pensar a la gente que era parte de la actuación. Porque vamos... Yu-san dijo que soy uno de vosotros, así que me quedaré aquí con el resto. Me too. Yo también, como dice papá, no soy un hombre si me echo atrás ahora, ya, pero es que no levantas dos palmos del suelo, ya, no, sin meternos en el tema de si eres un hombre o no. Creo que está bien, no es que seamos los únicos especiales aquí, ya, pero nosotros somos más especiales. Que quede claro, llevamos más tiempo haciendo esto. Dojima supongo que estará en el váter, ¿no? Porque si no saca la pistola y se pone a disparar, pero al azar. Kanami y Nanako-chan quieren que se oigan sus sentimientos también. Sí, haremos esto juntos. Kanami y Nanako intercambian unos animados... Chocan los cinco animadamente al oír mis palabras. Algunos todavía parecen un poco preocupados, pero otros asienten sonriendo, que se me había olvidado. Sonreír también es importante. No importa si pueden luchar o no, Kanami-san y Nanako también, todos son nuestros preciados amigos. Y después de eso, Kanami-san, la figura central en este caso, y después de todo eso, Kanami-san, la figura central en este caso, merece ver el final. Si ese es el caso, entonces la única cosa que nos toca decidir es quién va a bailar, Rise. Menos mal. No me lo puedo creer, ha funcionado. Yo lo haré. Ya era hora, digo Rise-chan. Pero aseguraros de mirar, ¿ok? Os mostraré todas las cosas en las que he estado trabajando. Cogeré todos los sentimientos... Los sentimientos de todo el mundo que hay aquí y se los expresaré a ella. ¡Claro que sí! ¡Ve a por ella, Rise! Sabemos que puedes con esto, Rise-senpai. Te estaremos animando todos aquí. Kanami, ¿por qué sabes cómo funciona esto? Que alguien tiene que bailar para lo... Da igual. Gracias. Kanami, Miss Ochimizu, incluso esas sombras lo entendieron eventualmente. No sé de qué sombras estás hablando. Nunca las hemos llegado a ver... No sé lo que es, pero deberíamos ser capaces de hacer que entienda nuestros sentimientos también. Está bien, aquí va. No me lo puedo creer. Va a bailar. ¡Qué ilusión! ¿Cuánto tiempo? Joder.
esa parte no seguía, ya la canción cambiaba de ritmo ahí, eso no cambió de ritmo. No me gustan en normal, siguen el ritmo que le sale de los huevos. ¿Qué estoy haciendo? Pulso dobles cuando son simples y simples cuando son dobles. Esta canción abusa un poquito de dobles. Dios, Hachimizo ha visto esto. Huye. Pero a otro país. Uf, dos mises. ¿Has conseguido hacer esto después de una larga ausencia? Sí, no, sí. Le van a tener que dar la baja definitiva, está Hachimizo esperándote ya. Pero vamos. Así. En los vestidores o donde sea, vamos. Viendo esto. ¡Ah, no puede ser! No quiero verlo, no quiero entenderlo, no, no lo aceptaré. Rise. Ejecuta la pose final. Y la monstruosa, la expresión de la monstruosa Kanami-san se... Joder. Se deforma de agonía. ¿Lo ha conseguido? Parece que ha funcionado. Estoy seguro de que... Llegamos a ella. Wow, Rise-senpai is amazing. She's an idol through and through. Wow, Rise-senpai es increíble, es una idol de tomo y lomo, vamos a decir. Por decir algo. Seguro que es Hachimizo. Ha visto lo que hemos hecho. How's that? You finally understand that the bond you've been pushing is wrong? ¿Qué te ha parecido eso? ¿Por fin entiendes que el vínculo que has estado forzándole a la gente está mal? Kanami encima burlándose, sí, ya está.
pensando que su posición como ídol no está ahora mismo en ningún peligro. ¡Acéptalo de una vez! ¡No tiene sentido que alarguemos esto más! ¡Que no! ¿Tú no has visto todo lo que hemos tenido que leer hasta ahora? ¡Esto no es suficiente! Parece que por fin hemos ganado. Los movimientos del monstruo se vuelven más lentos y por fin se detiene por completo, poniéndose rígido de repente. Fine. Do what you want. There are countless others who yearn for me. Vale, hacer lo que queráis. Ay. Una cantidad incontable de gente que todavía me desea. Además, ya he conectado con todo el mundo que está aquí con mis vínculos. Dime que poner la imagen. Pon la imagen, pon la imagen, la imagen. No, esa no. The LMB Fest audience. They're gone. ¡Ah! La audiencia del LMB se han ido. No, pon la imagen. Bajamos la guardia. Estábamos tan centrados en derrotar al enemigo que no tuvimos oportunidad de echarle un ojo a la audiencia. Mientras estábamos distraídos, los lazos gigantes que había en el público ya habían secuestrado a toda la audiencia. ¿Y a dónde se lo han llevado si ya estamos en tu mundo, tontolaba? ¡Hey, tú! ¿Dónde te has llevado al público? ¡Eh, tú! ¿Dónde demonios te has llevado al público? Yo no he hecho nada. Se han vuelto uno conmigo. Permaneceremos juntos. Vivirán eternamente en mi mundo de vínculos. Para siempre. Pero ya estamos en tu mundo de vínculos. ¿Este no es el mundo de vínculos? ¿Es la antesala al mundo de vínculos? ¿Cómo va esto? Se ha perdido la cabeza. He oído mejores risas también. Si supiera que te ibas a reír así con el ajajajaja, hubiera preparado la risa de la harpa para poner justo después de la transición. Todo ocurrió tan de repente. Los lazos salieron disparados de la pantalla gigante del concierto que había detrás del monstruo y la enrollaron en su cuerpo, atrayéndolo hasta la pantalla. ¡Eh, protagonista! ¡Es tu oportunidad! ¡Dojima, mira esto! Mete la mano en la tele, mete la mano, métela, 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 métela. Todavía riéndose, la cabeza gris de la falsa Kanami-san se cae del cuerpo del monstruo mientras escapa, aterrizando con un fuerte ruido. Parece que no tiene ningún motivo para seguir utilizando la apariencia de Kanami-san. ¡Vuelve aquí, bastardo! Mete la mano en la pantalla. Did it run away? ¿Ha huido? Unbelievable. Increíble. Beings, groveling pain and suffering, you have chosen to part from me. Se ha llevado también a Dojima. A ver, lo dudo. Dojima, lo más probable, o sea, ha quedado claro que no le importa ni aunque cante su hija ni baile su hija, no es suficiente para que le importen cuatro mierdas las cosas estas de las idols. Estoy seguro de que mientras está ocurriendo todo esto, él está en el bar. O sea que por Dojima no hay que preocuparse. Pero por otra parte no nos va a ver meter la mano en la tele. Seres estúpidos. Retorceros en el dolor y el sufrimiento. Habéis elegido no formar parte de mí. Alejaros de mí. Dejar de ser parte de mí. ¿Qué es eso? ¡Es enorme!
Una figura colosal aparece en la pantalla. Parece que no tiene esta traducción literal, no que yo sepa, pero básicamente parece que se levantaría, se erigiría muy por encima nuestro si estuviera aquí con nosotros. Erigiría, la verdad es que es una palabra bastante acertada. Buen trabajo, yo. Así que este es el auténtico culpable detrás de este caso. Tiene que ser la cosa que estaba metida dentro de Kanami-san. ¡Separarnos! ¿Quién eres tú? I am Ikura Tana no Kami, the collective will of all who yearn for bonds. Soy el dios al que os tenéis que enfrentar esta semana. Soy Mikura Tana no Kami, la voluntad colectiva de todos los que desean vínculos. Soy vosotros más. Their collective will? La voluntad colectiva, no te sorprendas tanto, protagonista. Don't be ridiculous. Give back the crowd. No seas ridícula, devuélvenos a la, al público. Tú no eres ninguna voluntad colectiva, tú solamente eres un gran farsante que quiere vínculos solamente superficialmente. Say what you will. I no longer have any cause to treat he with you. No tienes la nariz suficientemente grande para que nos digas nada sobre vínculos. Di lo que quieras, no tengo ningún motivo para... Ya no tengo ningún motivo para hacer ningún trato con vosotros. This is a portion of the sea of souls which has always existed within mankind's hearts. Esta es una porción del mar de las almas que siempre ha existido en los corazones de la humanidad. Therefore, even should I discard this, it is simple to create a new stage elsewhere. Por lo tanto, aunque descarte esto, sería simple crear un nuevo estadio, un nuevo escenario en otra parte. The sea of souls. El mar de las almas, y ya, estos son conceptos que conocemos, por favor, no exposición. Entonces esto tiene que ser el mismo mundo dentro de los corazones de la gente que es el mundo de la televisión. Ah, así que eso es este sitio. Vale, ya, pensaba que parecía similar a mi mundo. Eso es porque lo creaste sin mi permiso en mi jardín. ¿Qué decir de... menuda... menuda manera de construir legalmente? Voy a rellenar tantas quejas. So it was you who created an entrance here on the LMB website too. Así que eras tú el que creaste una entrada en la página web del LMB. Sí, sí, la respuesta a todo es sí. Este es el culpable, con eso nos vale. Es el que ha hecho todo. Eso es correcto. I created this world after being called to by those who wish for bonds. Those who yearned for me were summoned to this festival. Creé este mundo después de que me llamaran aquellos que desean vínculos, aquellos que deseaban, que me deseaban, fueron invocados a este festival. Esa mujer no era nada sino mi huésped. La utilicé bien, queréis sacar las conclusiones que queráis. Fue muy conveniente para reunir a los corazones que me deseaban. Espera, ¿significa eso que no tenía que ser Kanami-chan?
Pero sí tenía que ser, porque hablamos de ella en el enlace social de Rise, o sea que si teníamos que coger a alguien que fuera Kanami. Aunque le cambiaron el aspecto. En el enlace de Rise creo que se veía una imagen de Kanami y no se parecía en nada a ninguna de sus dos versiones. Entonces, ¿qué demonios? Un momento, perdonar. Perdonar. Una llamada. Nada, da igual, no importa. Entonces, ella no era la que te añoraba, te deseaba. Tú la elegiste a ella. Es cierto que esa mujer deseaba un vínculo conmigo. Pero el único motivo para que la eligiera ella es que era la que... Que los corazones que me deseaban querían. O algo así. Deseaban. Había muchos otros que podrían haber servido también. ¡Eso es horrible! Sé que fue culpa mía desear... por quererlo también, pero que te aprovecharas de la canción de Yuko-san. Su canción fue útil, definitivamente. No me hace falta que me expliques exactamente cómo has hecho todo. Parece que originalmente se suponía que debía expresar una sensación al que lo escuchara, que apreciara, pero no necesitaba nada de esto. Para mis propósitos era suficiente utilizarlo como una forma de expresar el añorar mi vínculo, el cual el que lo escuchara sería atrapado por él. So by reversing the song, which normally would have expressed the emotions of the singer. Así que al poner al revés la canción, que normalmente expresaría las emociones del que lo canta, se escucharía algo así. Da igual. It became a way to force your own emotions onto the listener. Se convirtió en una forma para forzar tus propias emociones al que lo escuchara. Porque tú lo digas. En este mundo a lo mejor funciona así, es el mundo de los sentimientos. Hay restos de furia en las palabras de Naoto, pero todos nos sentimos igual. Aunque esta cosa sea la voluntad colectiva de aquellos que desean un falso vínculo, solía ser... ha utilizado, perdón, a Kanami-san para forzarse a sí mismo a otra gente. Incluso utilizó la canción de Yuko-san, la canción de una idol que no conocías hace 5 minutos, o sea que tampoco te ofendas, protagonista. La canción que significaba tanto para Kanami-san y para Misochimizu, como nada, como si fuera nada más que una herramienta. Wait,
for this. Espera, no tenemos tiempo para esto. Gracias, Chie. If we let that thing get away, it'll run off with the audience who came for the festival. Si dejamos que esa cosa se escape, se escapará con la audiencia que vino al festival. Yeah, we can't let it run off. We have to get everyone back. Sí, no podemos dejar que escape. Tenemos que recuperar a todo el mundo. But it's gone beyond the screen. How do we follow it? Pero se ha ido detrás de la televisión, de la pantalla. ¿Cómo lo seguimos, protagonista? Me cago en tu padre. Mete la mano. Mete la mano. Te gusta mucho meter la mano en otras cosas, pero no en las televisiones, ¿eh? All is as it should be. The concept of quarreling has no place within my bond. Todo es como debería ser. El concepto del enfrentamiento no tiene sitio en mi vínculo. Struggle all you will in your own realm. I will remain here to provide peace to those who long to bond with me. El público se tiene que estar yendo a su casa, si no es porque los hubiera secuestrado. ¿Por queréis callaros? Pelear o intentarlo todo lo que queráis en mi propio, en vuestro propio reino. Yo seguiré, me quedaré aquí para proveer de paz a aquellos que deseen un vínculo conmigo. You dick! So the second thing's ain't going your way anymore. You just ignore us? Get down here, damn it! ¡Qué capullo! En el momento en que las cosas no salen como quieres, entonces nos ignoras, baja aquí, maldita sea. I bet you're just too chicken to face me. Come on, put him up. Ah, apuesto a que eres demasiado gallina para enfrentarte a mí. ¡Venga! ¡Puños arriba! It refuses to even face a direct challenge. Oh, what an irritating opponent. Renuncia incluso a un enfrentamiento directo. ¡Qué oponente tan irritante! Let me try something. Déjame intentar algo. But what's left to try against something like that? Ah, ¿pero qué queda por intentar contra algo así? Rise, no te emociones, no puedes bailar dos veces seguidas. ¿Sabéis cómo mi persona siempre se ha especializado en comunicaciones? Tengo una idea. Voy a ver si puedo comunicar los corazones de todo el mundo hacia él. No son los corazones. Conviértelo en un altavoz gigante. Con mucho bajo. No sé si esto funcionará y no sé cuál va a ser el resultado. Pero si no hacemos algo, va a escapar y es una cosa que no podemos permitir. Hazlo, Rise. Por supuesto. Yo ayudaré también. Calla, gallina. Ah, ¿estáis todos bien? ¿No estaban contigo hace un momento? Apesta admitirlo, pero ya nos vimos atrapadas en ese vínculo que mencionó una vez antes. Pero no nos dejaremos atrapar de nuevo. Probablemente así es como hayamos conseguido escapar. De todas formas, no. No puedes, no es posible que vayamos a sentarnos o a quedarnos atrás y no hacer nada mientras Kanami pelea. Soy su mejor amiga después de todo. Sí, eso parece, aunque no sé por qué eres la única a la que, de la que habla. Cuenta conmigo también. Si Connor se lleva toda la atención, seré el objetivo de todas las bromas de mi abuela de vuelta en el pueblo Yihau. I'll contribute too. If everyone else is going to take part, it wouldn't make sense for the leader to abstain. Yo contribuiré también. Si todo el mundo va a formar parte, no tendría sentido que la líder se abstenga. ¿Cómo puede ser la líder si el grupo se llama como Kanami? Y es la única a la que le importa a la gente, básicamente. En el 5 no aparecéis ninguna. Tomamine, I'll do it too. We're friends,
so we'll do this together. Yo lo haré también. Somos amigas, así que haremos esto juntas. You guys. No, Zomin, chicos. Ay, pero es culpa mía que... I think your dance was great, Big Sis. Harise-chan, Big Bro, and everyone else was really good too. Creo que tu baile fue genial, hermana mayor, Rise-chan, el hermano mayor y todo el mundo fue muy bueno también. Pero me lo pasé muy bien bailando contigo, Kanamin. Nanako-san. Remember what we told you? You're here right now because you wanted to rescue everyone. ¿Recuerdas lo que te dijimos? Que estás aquí ahora porque todo el mundo... Porque querías rescatar a todo el mundo. ¿Eh? Sí, ok. Eso te convierte en uno de nosotros. Haré esto, no solamente por Yusan y tus amigos, o por Tamamin y los míos. Quiero expresar quién somos de verdad a la audiencia que vino a vernos y a esa cosa gigante también, si podemos. Como para apoyar la resolución, la voluntad de Kanami-san, Tamami-san y los otros se apresuran a su lado. Y aunque fuera sutil, me di cuenta de que Miss Ochimizu les dedicaba una sonrisa quieta, silenciosa, estando un poco apartada detrás, al lado. Muy bien, si vais a hacer esto será mejor que os entreguéis a fondo, Rise. Girls, make sure you steal every moment of Rise Kujikawa's spotlight. Chicas, aseguraos de robarle todo el momento de fama que podáis a Rise Kujikawa. Yes! Oh, now you've done it. You better be ready. Rosette-senpai's idol game is still strong. Ah, ahora sí que lo habéis liado. Será mejor que estéis preparadas. El juego de idol, el... Literal, no sé cómo traducir esto, pero vamos. Como Rise-senpai todavía sabe lo que se hace. Pero esos dos misses que, o cuatro, o los que fueran. Tío, nuestra familia sigue creciendo y creciendo. Y todo tías, ¿eh? Yosuke le dice eso a nadie en particular. ¡Ja! Tiene razón. Sus palabras despiertan una sonrisa automática de afirmación por mi parte, por supuesto. Ya sabes a lo que vas. Rise se gira hacia mí y me habla con clara determinación. Senpai, let me know when you're ready. I'm gonna communicate everyone's hearts to it or die trying. Senpai, hazme saber cuando estés listo. Voy a comunicarle los sentimientos, los corazones, perdón, los sentimientos de todo el mundo, o morir en el intento. Llevo preparado con media hora. ¿Puedes darle ya la cosa de darle? Cuento contigo, Rise. Podemos darle... Haz la cosa de hacer, porfa. Mientras todos miramos en el estadio del LMB, Rise y los miembros de Kanamin Kitchen forman un círculo y se dan las manos la una a la otra. ¿Desde cuándo esto funciona como una especie de ritual de invocación? Parece que os vais a comunicar con los muertos. ¿Cómo se llame? No, Kami ya se ha ido de la pantalla. ¿Por qué no has metido la mano, protagonista? ¡Cojones! Y todo lo que queda es un... el tío este ha desaparecido de la pantalla y todo lo que queda es un espacio abierto bizarro. No podemos dejar que se escape así. Contamos contigo, Rise. Aquí va. I can sense everyone's hearts. They're all so warm and gentle. Puedo sentir los corazones de todo el mundo.
Son todos tan cálidos y gentiles. This must be to mommy. Huh? No way. Are you a daddy's girl? Esta tiene que ser Tamami. ¡Ja! No puede ser. ¿Eres una niña de mamá? ¿De papá? No tienes que decirlo, vale. Oye, esto no va a fastidiar la invocación esta. Lo siento. ¿Es esto Tomoe? ¿Qué es este character from? Veamos, ¿esta es Tomoe? ¿Qué es este? ¿De qué? ¿Dónde es este personaje? That's Sir Julius. He's the most amazing person in the world. I love him to bits. Ese es Sir Julius, es la persona más increíble del mundo, le quiero a tope. ¿Podemos pasar a la parte en la que invocas lo que sea? Oh, no kidding. Oh, ¿en serio? Sumomo? Oh, wow. Everything in your heart's about your grandma. ¿Quieres no meterte tanto en la vida de la gente? ¿Esta es Sumomo? Oh, wow, todo en tu corazón es sobre tu abuela. Tienes que probar la sopa de arroz y crackers, son estas como las galletas estas, como el pan, la sopa de lo que quiera ser que sea. Rizzi Senpai de mi abuela. I'll trade you for some tofu. Te lo cambiaré por algo de tofu. This must be Nozomi. Huh? You're thinking about Miss Ochimizu. Wait, why? Ah, esta tiene que ser Nozomi. ¿Estás pensando sobre Miss Ochimizu? Espera, ¿por qué? Because I wish I was like her. She's really strong, so. Porque desearía ser como ella. Es realmente fuerte, así que ya más te vale empezar a matar cachorritos si quieres ponerte a su altura. Pero rápido. That's gonna be a tough road for you. Good luck with it. Va a ser un camino duro para ti. Buena suerte. The last one's Kanami. Is that Yuko Osada? La última es Kanami. ¿Es esa Yuko Osada? Yeah, I still admire her. She gave me calesthesia and my friends. Sí, todavía la admiro. Me dio a Calistilla y a mis amigos. Yeah, I think Yuko-san would like that. Sí, creo que Yuko-san le gustaría eso. Okay, that's all your hearts. Let's show these bonds to Mikura Tananokami. Está bien, esos son todos nuestros corazones. Vamos a... o vuestros corazones. Vamos a mostrarle estos vínculos a... Kalima no Kami. Here goes nothing. Aquí viene. Vamos a por ello. Persona. Rise, Kanami-san y Kanamin, y las voces de Kanamin Kitchen se vuelven una mientras extienden sus brazos arriba hacia el monitor y meten la mano, no como otros. Todos miramos, cada uno sintiendo el mismo deseo en sus corazones. La misma petición. Déjanos alcanzar a como se llame Nokami y entonces... Buenos altavoces. ¿Dónde estamos? Pensaba que estábamos en el festival LMB. Cuando volvemos en... sí, nos damos cuenta de que estamos en un sitio... extraño, poco familiar. Es como si estuviéramos de pie entre las estrellas. Aunque todavía podemos respirar normalmente, eso ha sido afortunado. Todo parece más claro de lo que normalmente vemos. ¿Dónde podríamos estar? Wait, what the, what is this? Is this thing a persona? Espera, ¿qué demonios, qué es esto? ¿Es esto una persona? Al grito de Chie, todos miramos a nuestros pies. Este color, esta forma y esta extraña sensación de un aura de un apoyo cálido alrededor nuestro. No hay ninguna duda, lo donde estamos de pie ahora mismo es la persona transformada de Rise.
You summoned this, Rise-san? ¿Qué persona tan enorme has invocado a esto, Rise-san? Y ella puede invocar esto y no podéis vosotros tener vuestras personas evolucionadas del 4 o del Golden. I don't know. I guess so. No lo sé, supongo. I wonder if it's because I had everyone's help. It got kinda big. Supongo que es por lo que he recibido la ayuda de todo el mundo. Se ha vuelto bastante grande. Eso es lo que dijimos nosotros. Tío, esta cosa es enorme. Y eso es lo que dijo ella. Everyone's desire to express their feelings gave Rise-san's persona the power to carry out that wish. Los deseos de expresar sus sentimientos le han dado a la persona de Rise-san el poder de llevar a cabo ese deseo. Or so I surmise. If that's so, then the one we must convey these feelings to is... O eso creo. Si es así, entonces al que tenemos que transmitirle estos sentimientos es a esa cosa tan bonita. Mientras miramos hacia arriba, domina nuestro ángulo de visión, nuestro ángulo de visión. Mikuratana no Kami es tan enorme que se extiende más allá de donde podemos ver. Por una vez, agradezco que nuestra batalla no vaya a ser de fuerza bruta. ¿Por qué? Si tienes... Bueno, ya lo veremos. Si puedes usar chetos. Si fuera a atacarnos con uno de sus enormes brazos, nos aplastaría tanto a nosotros como incluso a la persona de Rise. Es enorme, ¿no es esta cosa más o menos del tamaño del estadio en el que estábamos? ¿Realmente entenderá nuestros sentimientos? Tenemos que intentarlo, tenemos que hacerle ver cómo nos sentimos. ¿Qué? ¡Qué ignorancia! Aunque sois hijos de la carne, os atrevéis a entrar en mi reino y enfrentaros a mí. Vosotros sois un veneno que no sabéis, no conocéis vuestro sitio. No estamos aquí para luchar contra ti, solo queremos detenerte. Eso es, te fuiste por tu cuenta antes de que termináramos de hablar. No, hablar no, se ha terminado el momento de hablar. I am the bond humans yearn for made manifest. Nothing you do can ever reach me. Soy el vínculo que desean los humanos, hecho manifiesto. Nada de lo que podéis hacer puede llegar hacia mí. Quedar atados y bailar por toda la eternidad, que te lo has creído. Aquí no baila nadie. Cualquier cosa menos eso, bailar no. Como se llame, grita. Y esa canción de Yuko-san, Calistilla al revés, resuena a nuestro alrededor. Ahora no dejaremos que nos vuelva a engañar. Todos asentimos, por supuesto. Y miramos directamente a Mikuratana, como se llame. No va a ocurrir. Vinimos hasta todo el camino, hasta este estúpido sitio para acabar contigo. Sí, no importa lo grande que sea, vamos a hacer que entienda cómo nos sentimos de la cabeza a los pies. No tiene pies, ¿no le has visto antes? No te preocupes, podemos hacer esto. Volquemos nuestro corazón en este baile. No será verdad. Tenemos que vencer aquí, por el bien de todos. Vamos a expresar nuestros sentimientos y poner fin a este desastre. Sí, por favor. Esta es la batalla final. Bailar como si quisierais ganar.
antes no. Oh, increíble, no puede ser. La pregunta se me está haciendo tarde, ¿cuánto texto había después de este baile? Ahí está la pregunta, pero la canción es buena, es la buena. Ese Good es de mentiras, es un recuento de votos. Ya la he vuelto a cagar por culpa del oso, seguro. Y por supuesto, el prota tiene que bailar con las dos, porque una no es suficiente. Culpa del oso. Should be no problem. Persona. Y mira que sacamos. Podrías haber empezado por ahí. Seguro que con esto sí que puedes pelear.
¿Cómo sabemos que está tan cheta esta persona? ¿Le vale ella sola para acabar con esto? Hazle un Mirei Truth y ya verás cómo se caga en los pantalones también. Nosotros sí que podemos tener la persona mejorada, pero... ellos no. ¿Lo ha...? ¿Esto ha servido? Todos los corazones se juntan como uno solo y la gran interpretación del equipo de investigación llega al final, a su final. Como te llames, a nadie le importa Nokami, que lo olvidaremos después de esto. Por favor, deja que nuestros sentimientos lleguen hacia ti. Así que esto es un vínculo, ahora vos tendrás un hijo mío también. Lo que deseasteis transmitir sin miedo ni dolor. Todos somos diferentes, así que va a haber veces en los que nos enfrentemos, en los que rocemos, haya roces. Pero si podemos superar eso y aceptarnos los unos a los otros, eso es un auténtico vínculo. Por eso es por lo que nunca huiremos. Nos enfrentaremos el uno al otro tantas veces como haga falta, sabiendo que algún día llegaremos a entendernos. Your words ring true. Indeed, I have grasped your feelings as well. Tus palabras suenan ciertas, por supuesto. Llegado a entender tus sentimientos también. However, do not forget, the voices who yearn for me will not disappear. One day, we may face one another again. Sin embargo, que no se te olvide, las voces que me desean no desaparecerán. Un día, puede que nos volvamos a enfrentar. Mientras no acaben deseando una calavera de cristal, me da todo igual. Un vítore de victoria surge de todo el mundo y con amplias sonrisas nos felicitamos el uno al otro por un trabajo bien hecho. Pero en un momento Kanji... No, todos nosotros nos damos cuenta de lo mismo. Nos damos cuenta a la vez de que hay una luz, de que la luz a nuestro alrededor está parpadeando. ¿Qué es esto? Pensaba que estábamos en la persona de Rise ahora mismo. ¿Huh? Hey, Rise. Why is this thing blinking? Rise, ¿por qué está esta cosa parpadeando? I guess this is the end of the show. Looks like my persona is going back to normal. Parece que es el fin del show. Parece que mi persona está volviendo a la normalidad. Espera, ¿no es esto malo? Estamos aquí suspendidos. Bueno, conseguimos este poder de las otras chicas. Por supuesto que no iba a durar. Deberíais estarme agradeciendo que haya hecho que aguante tanto tiempo, ¿no creéis? ¿Me tomas el pelo? Si esto se va, definitivamente nos vamos a caer, ¿verdad? Una caída repentina y directa. Bueno, eso es cierto. No solo eso, sino que pasa también con la audiencia del LMB. No temáis, devolveré todo a vuestro mundo, a todos vosotros también, por supuesto. ¿Vas a enviarnos de vuelta a salvo a nosotros y al público del LMB también? Adiós, bailarines de los vínculos. Fue un maravilloso festival. Un poquito demasiada trama, pero vale. Poneros en fila.
Una audiencia es una audiencia, no importa quién sea, así que vamos a agradecerlo. Vamos a ponernos en fila para saludar, vamos. A tu señal, senpai. La sugerencia de Rise hizo que dudara, pero parece que, como se llame, ha aceptado nuestros deseos y hemos llegado a un entendimiento. Aún así, aunque nos ha visto bailar, es muy de Rise decirnos que le agradezcamos, que le demos las gracias al enorme y ser sobrenatural que está delante nuestro. Está bien, vamos a hacerlo. Fue un placer que vieras nuestra interpretación. Muchas gracias. Este sería un buen momento para que terminara el juego. Sobre todo porque se me hace tarde. Pero no. Aún hay que leer un poco más. Hemos vuelto. El cielo parece que tiene un color distinto. ¿Harás modo libre después? No, después me voy a cenar. Posiblemente mañana lo que haré será Persona 3 Dancing, empezarlo. Aunque solo es modo libre, el Persona 3 Dancing, o sea que no hay que comprometerse a nada. ¿No es este el escenario de medianoche? Quiero decir, mirad. No había ningún cámara cuando estábamos en el escenario de medianoche antes, ¿verdad? Eso significa que este es el escenario de medianoche. Que este es el mundo real. Opción 3. Que nos están grabando. No hagamos mucho el ridículo, es el mundo real. ¿Es este nuestro mundo? Sí, ahí lo tienes. ¡Wow! ¡Por fin hemos vuelto! ¿Cuántos días lleváis sin ducharos? Ya veo, hemos ganado contra Miru no sé cuántos, como se llame. Y su... espera. ¿Su de ella, femenino? Bueno, su poder nos devolvió al mundo real. Después de asegurarnos de que todo el mundo está a salvo, suelto un gran suspiro de alivio. Kanami, Rise-senpai. ¿Qué han grabado esas cámaras? ¡Kanami, Rise-senpai! Oh, gracias a Dios, estáis todos bien. Sí, gracias chicos, es gracias a todos vosotros que nuestros sentimientos los pudiéramos transmitir alto y claro. ¿Y por qué no vinisteis al otro mundo? Kanami vino. Rise vino. ¿Cómo se nota que sois secundarias, eh? Ahora tienes amigas también, Kanami, así que estaremos a la par a partir de ahora. Excepto que te vas a librar de ellas más pronto que tarde. Que lo sepas. Ajá. Pero no dejaré que te pavonees, básicamente. Ahora que tengo unos amigos tan maravillosos a mi lado. Excepto que no sé yo cuánto te va a durar esto, ¿eh? Un Kanami Kitchen que ha formado auténticos vínculos, ¿eh? Ah, puede que sea una auténtica amenaza si no me lo tomo en serio también. Oh, cool. Looks like the LMB audience is safe. Oh, guay, parece que la audiencia del LMB está a salvo. Tío, ese Miku lo que sea, claro que sí, Kanji. Puede que haya sido un tío que no está tan mal. ¿Qué ha pasado con el festival? No iba normal hasta por la mayoría del tiempo hasta que... Ah, no recuerdo nada. Me he dormido. Vaya por Dios, qué casualidad. Qué oportuno.
Nadie se ha dado cuenta de nada porque mundos alternativos y cosas. Al... Tras... Tras la frase de Kanji, todos miramos a la audiencia asegurándonos de que están sanos y salvos, que están bien. Nos lleva un momento a darnos cuenta lo seria que es la situación. Ahora que lo pienso, ¿no es esto súper malo? Toda la multitud está súper confusa. Sí, intentarles explicar la situación a todos podría ser un poco delicado. Lo hizo un mago. Ahora que lo pienso, la audiencia ha visto todo lo que ocurrió desde que el sitio este cayó al escenario de medianoche. Tengo que irme. Por favor. Aunque no tengan recuerdos de haber sido secuestrados por cómo se llame, por los vínculos de cómo se llame, una vaga explicación no va a valer aquí. Pero entonces un sonido familiar resuena por el cielo de medianoche o de nocturno, como si fuera a despejar nuestras dudas, preocupaciones. Son esos fuegos artificiales. Los fuegos artificiales florecen en el cielo nocturno y suspiramos de sorpresa esta vista desvaneciendo nuestras preocupaciones. Aún así, ¿qué está ocurriendo? En el instante que nuestra excitación se convierte en confusión, nos damos cuenta de que alguien está andando hacia adelante desde bastidores. ¿Es esa Miso Chimizu? Tenemos un anuncio que hacer. Con el lanzamiento de los fuegos artificiales, por sorpresa, van a marcan el gran final del LMB. We'd like to apologize for halting the concert due to unexpected circumstances concerning technical malfunctions. Queremos disculparnos por haber detenido el concierto debido a circunstancias inesperadas que tienen que ver con un fallo técnico. Pues eso, que lo hizo un mago. ¿En serio esta tía va a intentar ocultar esto como si nada hubiera ocurrido? Todos los fallos han sido ya resueltos y no hay nada que se interponga en el final en el resto del concierto. Por lo tanto, vamos a proceder con el resto de las interpretaciones como estaban planeadas. Al decir eso, Miso Chimizu nos guiña el ojo en nuestra dirección y le señala al personal que está en bastidores que se pongan a ello. Un momento después comienza la música y no hace falta mucho tiempo para que el murmullo de la confusa multitud se conviertan en gritos de ánimo y eso. Realmente lo está forzando demasiado, pero bien jugado, bien hecho, Miso Chimizu. Wow, ha hecho que todo el mundo se excite de nuevo, se anime. Bueno, aunque haya sido un poco forzado, es difícil decirle que no a que continúe el show, especialmente cuando es Miso Chimizu la que lo hace. Eso aparte, ¿no deberíamos irnos? Estamos todavía en el escenario. ¡Mierda! Estábamos bailando tan duro en el escenario de medianoche que se me había olvidado la audiencia por completo. ¡Retreat! ¡Retreat! ¡Huir! Tiene razón.
No es nuestro turno todavía y ciertamente no somos profesionales que podamos enfrentarnos a una situación caótica como esta. Lo mejor será es que hagamos una retirada rápida y le dejemos esto a Miso Chimizu. Y a Kanami-san y a Risu y a Rise si hace falta. A la señal de Yosuke nos deslizamos hacia el lado, intentando evitar los focos que están enfocando al escenario para apresurarnos fuera del escenario, pero... We will now begin the LMB Fest's final event, the debut of Kanamin Kitchen's new song. Vamos a comenzar el evento final del LMB. Vamos a debutar la nueva canción de Kanamin Kitchen. Livening up the stage for you tonight are the one, the only, Kanamin Kitchen and the Bomb Dancers. Para animar el escenario esta noche tenemos a la única e inimitable Kanamin Kitchen y los bailarines de los vínculos. Y estos que se pasaban por aquí. A la voz de su anuncio, la música que había estado animando al público se desvanece y todas las luces se apagan. Un potente foco de repente nos enfoca como un rayo, iluminando a Kanami-san en el escenario, en el medio del escenario, y a nosotros. ¿Qué? ¡Wow! Todos los ojos están mirándome. ¡Venga, Yosuke! ¡Saluda a la multitud! ¿Espera qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? Kanami, sing Calistigia. The original lyrics, please. Kanami, canta Calistigia, la letra original, por favor. I'll be counting on you all. I believe in you. Cuento con todos vosotros, creo en vosotros, y ahí está tu error. Damn, she cut off our escape route. ¡Maldición! ¡Ha cortado nuestra ruta de escape! La audiencia ya está centrada no solamente en Kanami-san, sino en el resto de nosotros también, junto con Rise. Lo único que podemos hacer es saludar a la audiencia y forzando una sonrisa. Jaque mate. Calistigia, Yuko-san, no solamente va a tener que cantar una canción que no ha practicado, porque es la letra original, sino que vamos a tener que hacer un baile que no hemos practicado. ¿Esto va a salir bien? Okay, then. This next performance will be the finale of the Love Meets Bonds Festival. Ok, la siguiente interpretación será el final, el gran final del LMB. As promised, Kanamin Kitchen will perform our latest song. Como prometimos, Kanamin Kitchen va a interpretar nuestra última canción. Esta canción nos la dejó mi senpai. Es una canción muy... que le tengo mucho cariño, que me ayudó a conectar con mis amigos aquí presentes. Parece que es hora de... cumplir o morir, básicamente. O callarse, pero bueno. Será mejor que saquemos nuestros mejores movimientos. Vamos a hacerlo, es una interpretación que ocurre una vez en la vida. Será mejor que la disfrutemos. No me echéis la culpa si esto se convierte en un desastre. Lo juro, esto va a ser... lo más bajo que voy a... sería lo más bajo que hiciera durante el resto del año. Está bien que te conozcas, te dejas oportunidades para cagarla más el año que viene. No os preocupéis, estoy seguro de que podremos... podremos conseguir... expresar nuestros sentimientos a estas alturas. ¡Vamos, improvisaremos! Caguemos la aposta. Todo el mundo bailar como locos y hacer ruido. Tenemos que hacer que este sea el show de
nuestra vida. Cantaré, volcaré mi corazón en esta canción, así que disfrutar, esta es la calistilla de Kanamin Kitchen, aunque es de otra persona, pero da igual. Y esto es... ¡Espera, ni siquiera sabemos esta canción! Y esto es los créditos. ¡Ah, pero tiene vídeo! Pensaba que eran los créditos, tiene que ser los créditos. Pero es vídeo, no es baile. Ni siquiera es vídeo. Es solamente los créditos. ¿Sabéis qué? Esto desbloquea también... Esta canción se puede bailar, entre comillas, darle a botones mientras suena. Son los créditos, pero esta canción luego la desbloqueas para bailar en modo libre también. Lo que voy a hacer ahora, mientras veis los créditos, es... Me tengo que ir de verdad. Voy a dejar los créditos, pero... Voy a mutear y prepararme un momento, así que... ¿Eso? Créditos. Keep on loving me.
Vale. Justo. Lo dejo aquí. No sé si hay alguna escena. Por favor, no hace falta más escena. Tenemos todo el contexto. ¡Yu! ¿Qué es eso? Oh. Hay una escena post créditos, creo. Mierda, ¿cómo de largo es? Voy a terminar porque mañana lo que quiero hacer es poner el Persona 3. ¿Cómo de largo es esto? Unos días después fui invitado a la primera aparición en televisión desde su vuelta a los escenarios de Rise. Y estaba. Estoy en su cambiador ahora. Por supuesto, no me invitaron a mí solo. Todo el mundo del equipo de investigación está aquí conmigo. ¡Wow! Flores. ¿Habéis hecho? Perdón. Habéis hecho una imagen para las flores, pero no habéis hecho una imagen para dos imágenes distintas o tres para las sombras. ¡Wow, Rise-chan! Acabas de hacer tu vuelta a los escenarios hace unos días y ya vas a aparecer, ya vas a hacer tu primera aparición en solitario en televisión. Bueno, gracias a vosotros, chicos. El festival fue como muy importante en todas partes. Sí, hizo noticia. Dio que hablar. Aún estoy traumatizado por por el paso que nos dieron a nuestra interpretación. Sí, lo vi en televisión y parecíamos ciervos que nos habían dado las largas. Mizuchimizu fue impresionante, sin embargo, consiguió suavizar todo ese problema por su cuenta. Oye, ¿y qué se quedó grabado en las televisiones? Aunque también supongo que es porque nadie de la audiencia recordaba lo que ocurrió. He oído que fue bastante forzado, sin embargo, y que recibió una severa advertencia de la policía. Aún así, que solamente le pasara eso, solamente le cayera una pequeña bronca, es una especie de milagro por sí mismo. Yo también lo vi, dijo, lo hizo pasar como que las desapariciones y todo estaba preparado. O sea, que las cámaras grabaron cómo la gente desaparecía. No importa lo mucho que protestara la gente, seguía diciendo que solamente eran fallos técnicos o un stunt publicitario. ¿Y la gente se lo creyó después de todo lo que ocurrió? Vaya, la emperatriz tiene realmente una fama realmente aterradora. Eso me recuerda, ¿estás bien, Jun? Ya sabes, sobre Dojima-san y Nanako-chan y esas cosas. Me echaron una bronca muy severa. Parece que Dojima-san estuvo trabajando con Kanami-san y no dejó piedra sin levantar para buscarnos. Esto son cosas que ya sabemos. No. Presionó para conseguir más detalles porque Mizuchimizu le convenció de que todo estaba bien, pero quién sabe lo que estaba pensando en realidad. Nanako piensa que todo eso fueron nada más que efectos especiales. Yo también tengo algo que reportar. Regarding the mass lethargy syndrome, it seems all of its victims are already recovering.
Con respecto al síndrome del letargo en masa, parece que todas las víctimas se están recuperando ya. Y parece que nadie recuerda nada de la experiencia. Ah, ¿qué? ¿De qué va el síndrome este de letargo en masa? Se refiere a esas sombras que aparecían en el escenario de medianoche. Déjalo, no lo entenderías, son cosas del Persona 3. Que la verdad es que está bien para enlazar un poco los dos juegos. Como pensábamos, las sombras de ese mundo eran la gente que había visto el vídeo en la página web. Hey, Naoto-kun, has no one come down with mass lethargy syndrome since then? Not even one case? Hey, Naoto-kun, ¿nadie le ha vuelto a dar un caso de síndrome de letargo en masa desde entonces? ¿Ni siquiera un caso? No ha habido ni un solo incidente desde ese día, por lo que he podido descubrir. The doctors seem confused as well. In the end, they concluded that mass hysteria induced stress was the cause. Los doctores también parecen confusos. Al final han concluido que era un caso de histeria en masa inducido por el estrés. Y ya está, ante la duda, Japón, estrés, fin. So that Makara Tanda-Nokami really has laid low since then. Entonces, ¿cómo se llame Nokami realmente ha estado manteniendo un perfil bajo, pasando desapercibido desde entonces? Sí, lo cual significa que nuestros sentimientos le llegaron. Así que el caso ha terminado. Creo que es seguro decir que sí. All that's left is for Risei-chan's comeback to go well, and we're golden. Todo lo que queda es que vaya bien la vuelta a los escenarios de Risei-chan y estamos bien. Yeah, you're right. Sí, tenéis razón. What's wrong, Risei? ¿Qué ocurre, Risei? I have to tell you guys. It's nothing serious, but hear me out. Ah, tengo que deciroslo, chicos, no es nada serio, pero escuchadme. ¿Recordáis cómo hablamos de las condiciones para caer en el escenario de medianoche? ¿No puedes contestar sí y ya está, protagonista, cabrón? ¿Te refieres a lo que Mura, como se llame, Nokami, dijo sobre la gente que simpatizaba con lo del vínculo falso? Creo que podría haber pensado de esa forma yo también. La cosa es que no creo que solamente fueran las sombras que estaban unidas por los lazos los que encajaban en ese criterio. Creo que las chicas de Kanamin Kitchen y Miso Chimizu encajan también. También han tenido que estar sufriendo sobre el espacio que hay entre lo que todo el mundo quiere que seas sobre lo que realmente son. ¿Sabes? Probablemente sea cierto. Sí, por eso es por lo que pensé mucho sobre si yo era así también. Oh, ¿y? Creo que lo era. Cuando estábamos rescatando a las chicas o a Miso Chimizu, I always talked big. Cuando estábamos rescatando a las chicas o a Miso Chimizu, siempre estaba hablando como alardeando. But thinking about it, maybe I kept blowing up at Miso Chimizu because I was jealous of Kanamin Kitchen. Pero pensando en ello, tal vez me enfadaba con Miso Chimizu porque en realidad tenía celos sobre Kanamin Kitchen. Jealous. You? ¿Celos? ¿Tú? Cuando decidí hacer mi showbiz comeback y te pedí que apareciera conmigo en el festival. Sí, cuando decidí hacer mi retorno a los escenarios y os pedí que aparecierais conmigo en el festival. Creo que era porque parte de mí tenía miedo de hacerlo sola. I knew how talented Miso Chimizu was as a producer, and she was with Kanamin Kitchen. Sabía lo talentosa que era Miso Chimizu como productora y que estaba con Kanamin Kitchen. That's why I thought it might have actually been my fault that they got dragged into this.
Por eso pensé que tal vez fue culpa mía que se vieron arrastradas a esto. I'm so sorry. Lo siento tanto. Un momento de silencio, pero mientras sin... Pero por, con lo mucho que simpatizo... Pero aunque, sim, aunque simpatice con Rise... no es porque no estuviéramos recibiendo su confesión, tomándonos en serio su confesión. El resto de nosotros luchamos, peleamos para evitar que aparezca una sonrisa en nuestra cara y nos miramos a los uno al otro. I was wondering what you just had to get off your chest. And that's it? Come on, don't be stupid. Me preguntaba qué era lo que querías sacar, lo que querías confesar, y eso es. Venga, no seas estúpida. Hey, did you just call it stupid? It took a lot of courage to say that, you know. Hey, me acabas de llamar estúpida. Hace, me ha hecho falta mucho coraje para decir eso, ¿sabes? Well, you heard her, Yukun. What should we do? Bueno, ya lo has oído, Yukun. ¿Qué deberíamos hacer? Es imperdonable. Está bien. No tengo tiempo. ¡Imperdonable! Ya veo, ha sido un fallo muy grande. Yep, totally unforgivable. As punishment, you must buy me a beef bowl. Sí, completamente imperdonable. Como... como pena tendrás que comprarme un bol de carne. Come on, I'm being serious. Ah, venga, lo digo en serio. Como él ha dicho, no importa quién haya traído, arrastrado a quién, no importa. Además, es gracias a eso por lo que pudimos resolver el caso, ¿verdad? This is true. Eso es cierto. If Rise-san hadn't been caught up in this, we would have never learned of the problem at all. Si Rise-san no hubiera sido arrastrada a esto, no hubiéramos descubierto el problema para nada. In that respect, we could say it's thanks to her good work that we saved the victims. En ese respecto, podríamos decir que fue gracias a su trabajo por lo que pudimos salvar a las víctimas. Ah, ¿eso está permitido? ¿Por qué estáis agradeciéndomelo en lugar de gritarme? Si hay un incidente en el que alguien está sufriendo y pudimos resolverlo por nuestra cuenta, entonces nadie puede quejarse. Eso es, somos todos amigos y parte del equipo de investigación. La expresión de Rise-chan, la expresión de Rise cambia de completa sorpresa a empezar a ponerse los ojos llorosos delante nuestro. Parece que realmente se estaba carcomiendo por esto. Oh, chicos, si lloro ahora me voy a estropear el maquillaje. Perdona, discúlpanos. Hemos terminado el acto de apertura y la introducción. Nos aseguramos de animar al público demasiado. Eso es decir poco. Conseguir una ovación en pie solamente con el acto de apertura. ¿Qué vas a hacer si eso afecta a la atracción principal? Oh, lo siento. La chica nunca cambia, ¿eh? Es más confusa porque realmente es una blandengue por dentro. Este es un regalo para todos. Tenéis que... tomar todos un poco. Supongo que es comida. Sí. Kanami-san... lo pasa mal. Se pelea con el... con el pesado set de no sé qué que pone encima de la mesa y entonces nos indica animadamente con la mano abierta. Parece que es una caja de comida, un lunchbox de estos que hacen de múltiples pisos, pero podría ser. ¿Esto es
¿Podría ser una comida preparada personalmente por Ana Idol? Come on, there's no way. Venga, no puede ser. Sí que lo hice. No es mucho porque es una cosa que preparé esta mañana. No way. Seriously? Am I looking at a Kanamine home-cooked meal? No puede ser. ¿En serio estoy mirando a una comida casera preparada por Kanamine? Okay, Yosuke, calm down. This girl cooked it. Okay, Yosuke, cálmate. Esta chica lo ha preparado, lo ha cocinado. No puede ser nada más que Mystery Food X, Idol Recipe. No puede ser que no. No hay forma de que vaya a ser otra cosa que no sea la comida misteriosa X receta Idol. I'm getting bad cooking flashbacks. Except for the cake that Naoto helped bake. Estoy teniendo flashback de comida mal preparada, excepto por el pastel que Naoto ayudó a preparar. Yosuke, did you say something? ¿Yosuke, has dicho algo? No, nothing. No, nada. Jeez, Konami took the time to make this, so you guys better eat it. Yeah, Konami se tomó el tiempo para preparar esto, así que será mejor que os lo comáis. I can't have too much because my performance is coming up. Ah, yo no puedo comer mucho porque mi interpretación viene ahora. Para ser honesto, mi experiencia con la comida casera en el pasado no ha sido estupenda. Tengo que reunir coraje y mirar en a las cajas que ya no están apiladas. Nada demasiado colorido ni extraño, ni distinguido, ni demasiado preparado. Simplemente platos, simplemente comida casera, simple. Imposible, esto parece comida normal. Elegante, sí, nada demasiado elegante. ¿Ah? ¿Has preparado todo esto, Kanami? Por supuesto que sí, puede que tenga aspecto plano, aspecto simple, pero puse mucho amor en ello, eso es como hacemos nosotros. Wow, it looks so good. Hey, may I try it? Oh, tiene tan buena pinta, ¿eh? ¿Puedo probarlo? Of course. Dig right in. Por supuesto, incaliente. ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Oh, tío! ¡Menudo momento para estar vivo! ¿Ah? ¿Está tan bueno? ¡Wow! ¡Esto es una mierda buena! ¡No hay nada como una chica que sepa cocinar! ¡Ah! ¡Solamente es un plato ordinario! ¡Nada inusual! Wow, esto es delicioso. Me pregunto si utilizará alguna especie especial. ¿No lo has oído, amor? Damn it. There's no winning this fight. Ah, no se puede vencer esta batalla. Rise-chan, I don't think Kanami-chan needs help pulling herself together anymore. Rise-chan, creo que a Kanami-chan ya no le hace falta ayuda para superarlo. ¿Qué? No, bueno, tal vez tengas razón. Rise-san, you're up. Rise-san, te toca. Oh, yes, I'll be right. Oh, sí, voy para allá. Well, then, I'll see you all later. Bueno, os veré después. Buena suerte. ¡Ay, no puedo salir todavía! ¡Casi se me olvida! Es gracias a vosotros que puedo cantar hoy. Siempre tengo mis vínculos de la gente que me apoya. Quiero decir, todo el mundo los tiene. Pero no se dan cuenta. Por eso voy a ser el escenario hoy y no sé qué más. Venga, también te necesitamos aquí, Kanami-chan. ¿Te refieres a mí? ¿A quién si no nos referiríamos? ¡Date prisa! Tú también, Ochimizu.
yo también, no sé, irás de broma. No me digas que no queréis hacerlo, porque eso no nos va a detener para que lo intentemos. Ok, entonces, ¿hacemos lo de siempre? Decimos lo de siempre, lo somos, ¿verdad? Bueno, aquí viene. Por nuestros fans, no sé qué, y qué más da. Será nuestra última interpretación, será nuestra mejor interpretación. ¿Quién está listo? Nosotros lo estamos. Y ya sí que queda una escena realmente. Queda otra escena. Puntos suspensivos. Más puntos suspensivos. Protagonista del 3. ¡Hola! No termina nunca. ¿Cómo os tengo que decir que los personajes no terminan nunca? Ah, bienvenida. De vuelta o... Bienvenido a la habitación terciopelo. That marks the end of the story of their festival. Well, did you enjoy it? Eso marca el final de la historia del festival. Bueno, ¿lo has disfrutado? Ya digo, un poco demasiada palabrería. La mujer se ríe plácidamente y desvía su mirada como si estuviera mirando a alguna parte a lo lejos. People are clumsy beings, no? They know that interacting with others can be painful and can bring suffering. La gente son seres torpes, ¿no? Saben que interactuar con otros puede ser doloroso y puede traer sufrimiento. Yet without that connection with others, they cannot move onward. Y aún así, sin esa conexión con otra gente, no pueden seguir adelante. ¿Ese es el motivo? Esos niños que una vez desviaron la mirada incluso de sí mismos han superado incontables pruebas y han madurado. People who can convey their experiences to the ones they meet, guiding them along. Se han convertido en personas que pueden expresar sus experiencias a otra gente que conocen, que encuentran, guiándoles. Con eso, la mujer vuelve a mirarte y sonríe con una ternura inesperada. What a truly delightful tale. Vaya, qué historia tan... deliciosa, ¿por qué no? Me da igual. Verles hace que comience a pensar que este puede que sea... que puede que esta sea la verdad detrás de sus vidas. By interacting with others, you learn. Your hearts swell and then you convey what you've learned to those after you. Al interactuar con otros, aprendes... aprendéis, vuestros corazones se hinchan y entonces le transmitís lo que habéis aprendido a los que vienen detrás. If that is the truth behind your lives, then I think I can understand a little of why you came here. Si esa es la verdad de vuestras vidas, entonces creo que puedo entender un poco el por qué has venido aquí. But I digress. Ah, pero me estoy desviando, me estoy subiendo por las ramas. Now, go on. I've told you about him. Ahora, venga, te he contado sobre él. And with what you've learned, I'm certain that you'll be able to convey this tale to another. Y con lo que has aprendido, estoy segura de que serás capaz de transmitirle esta historia a otro. Yes, just as he did. Sí, justo como hizo él. One more thing. There is no need to worry about them. Ah, una cosa más. No hay por qué preocuparse sobre ellos. As I said before, their journey will never end. Como ya he dicho antes, su viaje no terminará nunca, excepto Persona 5, que ya se han olvidado un poco de los del 4. Just as they guide others along, they will also experience those encounters themselves. Justo como ellos guían a otros,
también experimentarán esos encuentros ellos mismos. Well then, may we meet again somewhere, someday. Bueno, ya nos volveremos a encontrar algún día en alguna otra parte. Pero no con el narices. Fin. Ah. Yo creía recordaba mal, pensaba que a quien le estaba contando esto todo el rato era a la propia Kanami. Pero a lo mejor no, a lo mejor eso me lo inventé. Y creía que lo desvelaban aquí al final. O sea que esta escena no vale para nada, ¿no? Ok, estas dos escenas han sido completamente irrelevantes. Mañana. 3. Persona Dancing 3. Y luego volveremos al 4 eventualmente. Lo que voy a hacer es jugar al 3 en difícil. Y luego volveré al 4 para jugar las canciones en experto. Una vez que desbloqueemos también las del 3 y las del 5 en experto. Y ya haré todas las del 3, 4 y 5 en experto. Ese es más o menos el plan. Haré el 3 en difícil hasta que desbloquee experto. Haré el 5 en difícil hasta que desbloquee experto. Y luego haré los 3 en experto. Y con eso me voy. Nos vemos mañana. Se acabó. Adiós, 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 adiós. Se ha extendido esto mucho, maldito persona, y con el bla bla bla. ¡Adiós!